día, buen día. ¿Cómo les va? Bienvenidos una mañana más aquí a Ecomedios AM1220. Ya estamos listos para acompañarlos con toda la información hasta las 10 de la mañana. Mi nombre es Matías Urtaki y junto a todo el equipo de Ecomedios vamos a tratar de llevarte la mejor información a lo largo de estos 60 minutos. Con Javier Martínez en la operación técnica, como cada mañana, acompañándonos y musicalizando la mañana. Una mañana nublada, cubierta con una fina llovizna sobre la ciudad de Buenos Aires. Esa llovizna molesta para los que caminamos por la City y vamos hacia nuestros trabajos. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo según el Servicio Meteorológico Nacional. Se estima que hoy sea una jornada inestable en Buenos Aires. Recién mañana mejoraría un poco las condiciones climáticas en CABA y alrededores. En tanto, el jueves volverían las tormentas. Con más detalles te vamos a estar dando la información en minutos, nada más, aquí en la mañana de Ecomedios en AM1220. Nuestras vías de comunicación, 11-43-25-1220, nuestro contestador 52-54-23-53, y también tenemos una línea de WhatsApp donde nos puedes mandar fotos, imágenes, videos, también nos puedes enviar algún audio al 11-30-37-68-95. Por supuesto, también siempre recordarte que podés bajarte la aplicación de Ecomedios, bajate la app móvil a través de Google Play, de Play Store, podés buscarnos como Ecomedios y llevar todos los contenidos de Ecomedios donde quiera que vayas. Y también, por supuesto, durante las 24 horas mantenerte bien informado a través de la web ecomedios.com con las noticias actualizadas minuto a minuto. Estamos en las redes sociales, también mucha gente nos sigue desde allí, en Instagram, en Facebook, en Twitter. También tenemos nuestro canal de YouTube, mucha gente conectada a esta hora de la mañana. Y a todos ellos el saludo y la bienvenida a esta mañana de Ecomedios con 11 grados 8 décimas la temperatura en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires, con, decíamos, una leve llovizna, con un cielo cubierto, una humedad del 87%, la presión de 1018.8 hectopascales, el viento que está soplando del este a 20 kilómetros en la hora, y atención porque la visibilidad con la llovizna no es óptima, sino que está reducida a 9 kilómetros. 9 de la mañana con 7 minutos, mucha información, así que ya nos presentamos, arrancamos con los títulos del día. Y una noticia de último momento que vamos a estar seguramente con Franco Di Perna dialogando al respecto. Sabemos que vuelve la presencialidad a las canchas, sabemos que se vino un Boca-River con muchísimas expectativas con respecto a los protocolos, cómo van a ser los ingresos. Está bien, el Monumental tiene capacidad, el estadio, es algo que siempre hablamos con Franco Di Perna, para el ingreso y el egreso, para que no se produzca la aglomeración de personas y pueda así favorecer al contagio del coronavirus. Pero una de las noticias, decíamos, de último momento, tiene que ver con una de las exigencias para ingresar a los estadios. Se exige a los mayores de 18 años que tienen que tener al menos una dosis de la vacuna. Ya no hay PCR, antígeno, simplemente tenés que tener una dosis al menos aplicada contra el coronavirus, y los protocolos que seguramente se van a ir extendiendo también hacia los cines, los teatros, los recitales, los boliches, sobre todo la gente joven. 9 y 9 de la mañana, vamos a estar ampliando esto en minutos nada más. Mientras tanto, seguimos con los títulos de la mañana y hablando del coronavirus y de las vacunas. Argentina superó los 68 millones de inoculaciones recibidas desde el inicio de la pandemia. Esta cifra se alcanzó con la llegada de un cargamento de más de 540.000 dosis del fármaco elaborado por AstraZeneca en el marco del Plan de Vacunación Nacional. Recordemos, AstraZeneca, una de las vacunas que hasta ahora no está aprobada, por ejemplo, por los Estados Unidos, pero sí se estima que será favorable a partir del mes de noviembre que las personas que tengan AstraZeneca puedan ingresar al país del norte. No así sucede con la rusa, con la Sputnik. Estados Unidos prohíbe el ingreso de turistas y de extranjeros que tengan puesta esa vacuna, la Sputnik V. Por eso es que algunos, decíamos, los que tienen la posibilidad, por cuestiones de trabajo o familiares o de turismo, que están realizando viajes a Estados Unidos para aplicarse la Janssen, esta vacuna de Johnson & Johnson monodosis, para poder
después ingresar a tierras norteamericanas. Vamos a seguir con más información y seguimos con el tema del COVID-19 y la Argentina, según lo destacó ayer la ministra de Salud, Carla Bisotti, lleva ya 17 semanas consecutivas de descenso de casos de COVID-19. Así describió la actual situación epidemiológica la ministra de Salud en sintonía con el COFESA, desde donde aseguraron que buscarán casa por casa para convocar a quienes no se hayan vacunado contra el coronavirus. Esto surge tras la reunión. Recordemos, ayer fue el Consejo Federal de Salud que reúne a los ministros de salud de las 24 jurisdicciones de la Argentina. Y la semana pasada tuvimos el anuncio de un montón de aperturas y flexibilizaciones respecto de los protocolos frente a la pandemia. Y Argentina recibió a los primeros turistas. Fueron de Brasil y Chile a través de la provincia de Misiones y a través de Mendoza, respectivamente. Se trata de una prueba piloto de turismo limítrofe, que en ambos casos, de Brasil y de Chile, también contempla a los argentinos o residentes que hayan permanecido en ese país en los últimos 14 días. Y en la ciudad de Buenos Aires, hace un ratito hablábamos de los jóvenes, de las vacunas. Todavía hay muchos jóvenes que no quieren vacunarse. Por lo menos en mi entorno conozco varios que no quieren, rechazan el hecho de aplicarse una vacuna contra el coronavirus. Y en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ya están empadronando para vacunar a adolescentes entre 12 y 17 años. Recordemos que antes era a aquellos que tengan algún factor de riesgo, alguna comorbilidad. Bueno, en este caso, entre 12 y 17 años, los adolescentes ya se pueden empadronar en la ciudad de Buenos Aires para recibir la vacuna contra el coronavirus. Hasta el momento son 18.692 los adolescentes con condiciones priorizadas como diabetes, obesidad y enfermedades respiratorias crónicas, entre otras, quienes recibieron al menos una dosis, y 13.874 completaron ya su esquema de vacunación. Más títulos en Ecomedios a las 9 y 12 de la mañana. Desde el 1 de septiembre, ¿cuánto y cómo será aplicado el aumento del salario mínimo vital y móvil? Este salario tendrá un aumento en tres tramos a partir del 1 de septiembre. Alcanzará los 31.104 pesos para todos los trabajadores mensualizados, mientras que el 1 de febrero del año 2022 llegará a 33.000. La suba del salario mínimo vital y móvil, que pasará del monto actual, que es de 29.160 pesos, va a pasar a 33.000 pesos en tres tramos, y quedó oficializado, esto fue el día lunes, mediante su publicación en el boletín oficial, según lo acordado una semana atrás en el Consejo del Salario. Decíamos, mucha información tenemos para la jornada de hoy, algunos datos de la economía. Las ventas en los supermercados aumentaron en julio un 4,2% interanual. En los comercios mayoristas, las ventas crecieron en julio un 7,9% a nivel interanual. Y en los grandes centros de compra, el incremento fue del 285,7%, debido a que en igual mes del año 2020, las operaciones en este sector estaban paralizadas. Nos vamos al exterior, y en España el volcán Cumbre Vieja vuelve a activarse. Ayer decíamos que tuvo como un impas, una pausa, y ahora aparentemente volvió a activarse. El lunes el volcán Cumbre Vieja, que tenía en vilo a España, estuvo en calma y las columnas de cenizas y humo se detuvieron, pero luego se reactivó. Luego de varias horas de un aparente calma, el cono principal del volcán Cumbre Vieja, ubicado en la isla de La Palma, en España, volvió a emitir cenizas y humo y una pequeña cantidad de lava. Más noticias tenemos en Ecomedios para compartir con todos ustedes. Después, recordemos, vamos a tener nuestro bloque deportivo también. Condenan a Picolotti a 3 años de prisión en suspenso. Condenaron a Romina Picolotti, la exfuncionaria de Néstor y Cristina Kirchner, a 3 años de prisión en suspenso y a devolver casi 7 millones de pesos. La exsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable durante el gobierno de Néstor Kirchner y el inicio del primero de Cristina Fernández
fue condenada este lunes a 3 años de prisión en suspenso por defraudación en perjuicio de la administración pública. Ahora sí, hablamos un poquito de deportes antes de ir con el bloque de Franco Di Perna, que lo vamos a tener seguramente después de la pausa musical. Scaloni dio la lista de los convocados para las eliminatorias. En un ratito Franco Di Perna nos va a estar dando seguramente la información. También tenemos más títulos deportivos. Argentinos pisó fuerte de local y venció 2-0 a Racing Club de Avellaneda. Con goles de Cabrera y McAllister, Argentinos Juniors se impuso frente a Racing. La Academia computa 6 fechas sin ganar dentro de la liga profesional. Al otro que no le fue muy bien fue a Fernando Gago, que se despidió como técnico de Aldo Civi luego de la derrota frente a Gimnasia y Grima de la Plata. El lunes se confirmó que Fernando Gago no será más el entrenador de Aldo Civi. Hasta aquí los principales títulos de la mañana en Ecomedios AM 1220. 9:15 de la mañana, 11 grados 8 décimas la actual temperatura. Y en esta mañana de martes compartimos algo de buena música, hacemos una breve pausa y enseguida ya venimos con Franco Di Perna y toda la información del fútbol, el deporte aquí en Ecomedios. Minutos después de las 9 de la mañana estábamos escuchando
La música con Fabiana Cantilo, haciendo este cover de Patricio Rey, sus Redonditos de Ricota. Señoras y señores, tenemos ya listos en minutos, nada más está Franco Di Perna para hablar con nosotros de todo el fútbol y lo que se viene de la selección argentina, también el superclásico palpitando lo de este domingo. Hace un ratito decíamos la noticia de último momento que tiene que ver con algunos de los protocolos y las exigencias para ingresar a la cancha para los mayores de 18 años que, reiteramos, deben tener al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus para poder ingresar a los estadios. La temperatura a esta hora de la mañana, 11 grados 8 décimas, 87% la humedad, 1018.8 hectopascales, la presión, el viento sopla del este a 20 kilómetros por hora, la visibilidad está reducida por lloviznas a 9 kilómetros. Para hoy se espera una máxima que ronde los 18 grados, decíamos, con tiempo mayormente nublado durante prácticamente toda la jornada. Hay una llovizna que se siente a esta hora de la mañana, pero según el Servicio Meteorológico Nacional, estas condiciones van a disminuir. Ah, muy bien, ya me pusieron la imagen ahí en Ecomedios, ¿sí? Para la gente que nos sigue de manera audiovisual. Para mañana, miércoles, 18 grados la máxima, 14 la mínima, con neblinas matinales, cielo parcialmente nublado. No se prevén lluvias para mañana, pero sí para el jueves. Algunas tormentas aisladas durante la tarde-noche con una mínima de 15 grados y una máxima que treparía hasta los 20 grados. Ahora, reiteramos, 11 grados 8 décimas la actual temperatura con un cielo cubierto en Buenos Aires. 9:22 de la mañana. Ahora sí, ya nos metemos de lleno para hablar de fútbol con Franco Di Perna. Buen día, Franco, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días para vos, Matías. Muy buenos días para todos los oyentes de la primera mañana. Aquí estamos en este martes 28 del mes de septiembre, con un día, amanecimos con el día nublado, seguimos sin sol. La primavera llegó como para darnos el dulce el día 21, 22, ahí sí, más o menos. Después fue cayendo un poquito y en esta invierno semana, el invierno da sus últimos coletazos antes de irse, ¿no? Estos nubarrones que son como despechados, ¿no? Dicen, me voy, pero exacto, antes te dejo. Se la voy a hacer sentir. Claro. Se la voy a hacer sentir. Se va un par de cachetazos. Viste a los que salieron ya, viste, bien paraditos, con musculosa y todo. Bueno, están todos temblando, así que vayan teniendo una camperita encima porque la cosa se viene complicada. Bueno, esperemos que en esta semana después vuelva todo sí, a la normalidad. ¿Qué me contás de lo que se conoció con respecto a esta exigencia para ingresar al estadio, que tiene que tener al menos una dosis de alguna vacuna contra el coronavirus? Bueno, vos sabés que es una... Yo no sé cómo... Puedo decir, mira, es una pena que quede tan poco tiempo, porque la realidad es esta, ¿no? Este fin de semana ya va a haber público dentro de la cancha. Los clubes ya están abriendo sus web para que la gente se anote para sacar sus entradas. Bueno, sabemos incluso que los abonados que ya pagaron el abono el año pasado, para este año van a tener un cierto privilegio en algunos clubes, como el caso Independiente. A los abonados que pagaron el abono el año pasado, este año le van a hacer un descuento del 30% y van a tener, como quien dice, una prioridad, por lo menos para los primeros partidos. Después, con respecto a los protocolos, yo creo que tendría que haber salido antes esto. Si bien, vamos a ser sinceros, Matías. Hizo el anuncio, ya deberían tener programado qué es lo que iban a exigir. Exacto. Eso por un lado. Por el lado del Estado, de la Liga Profesional, de la AFA, ya tenían que tener el listado preparado para decirlo. Pero cualquier mortal sabía que ibas a tener que tener la aplicación Cuidar, ¿sí?, al día en tu teléfono. Segundo, que era muy factible que te pidieran una declaración jurada que después quedó un poco de lado. Tercero, esto ya va para las personas. Si vos no tenés ninguna vacuna, ¿vas a la cancha igual? O decís, salvo que seas un antivacuna, ¿no? Por supuesto. Pero yo creo que, Mati, no sé si compartís conmigo, serías un arriesgado si no tenés ninguna dosis. No te digo que tengas las dos, pero por lo menos una dosis dada, una aplicación dada como para ir un poco más tranquilo. Así que, bueno, eso es una exigencia. Igual te voy a decir una cosa, estas exigencias también nacen para que en forma natural
vayas achicando el espectro de gente que se puede presentar a los estadios. Es cierto que eso que alguna vez, incluso la semana pasada, tiramos sobre la mesa de que el caso de River, principalmente para el partido River-Boca, pedían un aforo más grande, que querían el 70 o el 100. Sí. ¿Al final quedó en el 50 eso, Franco? Todo el mundo el 50%. Todo el mundo el 50%. No importa que tengas un mini estadio, un maxi estadio. Ves, ponele, hay algunos clubes que ahora, a lo que antes siempre se han revelado, por decir una palabra, ¿no? Se han negado, el caso de Gimnasia Grima La Plata, que ha decidido, solamente puedo llevar el 50%, si el 50% en el Bosque es muy poca gente. Entonces, parece que estaría de acuerdo en ir a jugar al Estadio Ciudad de La Plata, que por supuesto la capacidad es mucho mayor, que solamente está preparado para ciertos partidos, que ya Estudiantes no hace más de local en ese estadio, porque tiene su propio superestadio. Entonces, directamente Gimnasia, para poder utilizar ese 50% con mayor cantidad de gente, se trasladaría al Estadio Ciudad. Pero después para todo el mundo, y tenemos partidos importantes el fin de semana, porque todo el mundo habla así, y hablamos de River Boca, sí, es cierto, River ya hizo el listado, tiene casi 36.027 personas, después tiene que distribuirla entre abonados, hay una parte para discapacitados, hay una parte para los vitalicios, lo van a ir repartiendo todo eso, pero creo que de a poco se va a ir acomodando. Y sí, ahora, la pregunta, que yo todavía no la sé, y sé que, porque a mí me lo han dicho cuando me di la segunda dosis, que pasado un mes o dos meses yo podía ir al vacunatorio donde me di la primera dosis y retirar el famoso carnet, con una tarjeta de crédito donde dice, usted tiene las dos dosis. Yo todavía no los voy a retirar de fiaca nomás. ¿Se vacuna en la ciudad usted, Franco, o en provincia? En provincia. Bien, porque cuando te dan la primera dosis te dan un cartoncito donde dice tu número. Sí. Claro. El cartón lo tengo los dos cartones, pero es como ir a presentarme a un lugar con el título de ingeniero y llevo la sábana, ¿viste? Llevo el cuadro y digo, mire, soy ingeniero. Claro, claro. Y con ese cartoncito es más o menos lo mismo, a diferencia de una tarjeta de crédito. Pero bueno, vamos a esperar todo eso, vamos a ver cómo concluye, porque acá vos hablaste del River Boca, yo hablo del Vélez Independiente también, son partidos importantes, sí. Partidos que van a llevar mucha gente, ¿no? Franco, antes de cerrar con el Superclásico y con todo esto que estamos hablando de los protocolos y de las exigencias que tenés que tener al menos una vacuna, ayer dábamos la noticia, y está en el portal de comedios.com, que más de 25.000 socios de River ya habían reservado su lugar en el Superclásico. Y ahora yo me pregunto, ¿estas 25.000 personas, estos 25.000 socios, tendrán al menos una dosis de la vacuna? Bueno, ahí está el interrogante. Eso lo conoceremos en el día de hoy. Yo creo, en forma personal, que toda esa gente la primera dosis la tiene dada. Yo creo que sí. Tenés que ser muy, rebelde hacia algo para no darte una vacuna de una enfermedad o una pandemia que está existente. Porque hay gente que de repente hoy no se quiere dar la vacuna. Ojo. La tomo como ejemplo, de repente no existe más, pero no se quiere dar más la vacuna contra la BCG o como nosotros cuando éramos chicos que nos dábamos la antivariólica y otras vacunas más, de repente no existe más. Entonces hay gente que se resiste a ese tipo de vacunas, pero una vacuna por una pandemia existente, una pandemia que sigue dando vuelta, bueno, podés ser tan necio de evitarla. ¿Por qué? Porque tu idea dice que no querés que te inoculen nada dentro de tu cuerpo que sea extraño. No, muchachos, acá en el mundo hemos tenido epidemias y pandemias que han muerto mucha gente y que las vacunas han salvado a la gente, así que no te podés negar a eso. Pero lo vamos a saber hoy, recién es martes, de acá al domingo, vas a encontrar en los portales oficiales, principalmente de River, los que se vayan cayendo porque no cumplen con los requisitos, No te lo vayas a perder porque eso lo vamos a seguir de cerca. Bueno, vamos a hacer una cosita, vamos a ir por partes. Nos vamos a meter primero en el hecho de que ayer terminó la 13ª fecha. ¿Qué te dije yo en el programa ayer cuando te dije que Aldosivi venía de perder
6 partidos al hilo, que había perdido nuevamente y que se había comido 3 con Gimnasia y Grima La Plata en Mar del Plata. Dije, peligra Gago. Bueno, camina sobre el alambre. No, ya se fue. Ya al se cayó. Mediodía del día de ayer ya presentó la renuncia, y era algo que se daba casi que venía por decantación que iba a caer. Lo que sí también pasó ayer, que vale la pena y es parte del el resultado del día de ayer, es que hay un lío bárbaro en Racing, pero sí, un lío muy profundo. Racing perdió 2-0 con Argentino Junior, perdió bien. Los jugadores declararon cuando terminó el partido, principalmente lo escuché a Sigali, cuando dijo, no, acá los jugadores tenemos que cambiar el chip. Porque algunos dicen, no, pero ¿qué pasa? El cuerpo técnico, el cambio de técnico, qué sé yo. No, no, acá dice, son los jugadores. Somos los jugadores, dijo, que tenemos que cambiar el chip. O sea, evidentemente hay una interna, hay un problema grave. Mira vos, la gente de Racing lo va a saber igual o mejor que yo. Tener a Lisandro López en el banco, en condiciones de jugar, y no haber entrado un minuto, cuando a los 12 minutos de la primera etapa Racing ya perdía 2-0, es porque entre Úbeda y Lisandro López algo no funciona. Lisandro López es un tipo muy, muy allegado al presidente de Racing, y ni más lejos, y creo que no me equivoco, es el novio de la hija de Blanco, y pinta para ser el próximo manager, porque ya el Mago Capria parece que va a aguantar hasta fin de año y después va a dar la zurra y se acá. Esto es bastante complicado para poder manejar. Así que ahí se quedaron con un técnico menos. O con un técnico que, por supuesto, va a estar visto de reojo de acá hasta fin de año, porque no creo que hoy salgan a buscar un técnico que no complazca a lo que puede ser un futuro manager. En el otro partido que finalizó ayer y cerró la fecha 13, Newell's perdió de local en el Parque de la Independencia con Huracán. Frank Kudelka salvó el pellejo porque era otro de los que estaba, que se fue a la cancha, fue a Rosario con la valija por las dudas, si ahí, de ahí se iba para la casa. Bueno, zafó ayer porque Huracán ganó 1-0, así que se va poniendo, va tomando otro color también el torneo de la primera división. Como para que la gente lo sepa, no ha cambiado demasiado. Talleres queda puntero con 29, River segundo con 27, con 24 está Estudiantes de La Plata, con 23 está Lanús y con 22 está Independiente. Boca quedó con 21, Vélez quedó con 20, que viene trepando, te lo dije también en el día de ayer, Godoy Cruz se puso con 20, Colón quedó con 19 y justamente Racing y Argentinos quedaron con 18 puntos. Estos, digamos, son las primeras posiciones o la primera mitad de la tabla. Después de ahí en más, todos van a tener que pelear mucho el año que viene cuando se hagan efectivos los descensos. Me voy a meter, vamos a seguir con el fútbol argentino. Dale. ¿Por qué? Porque ayer Scaloni dio a conocer la lista de los 30 convocados y yo la voy a repetir. Mirá, a todo esto, antes sigo diciendo que Scaloni tiene una personalidad bastante particular. Creo que es positiva. ¿Por qué? Porque está convocado Ezequiel Palacios del Bayer Leverkusen, que tiene una rotura de ligamento exterior del tobillo derecho, y él no cree que sea tan grave, por eso lo quiere tener acá. Yo me imagino que la gente del Leverkusen, del Bayer Leverkusen, también van a mandar un médico acá junto con el jugador, porque quieren saber hasta dónde se lo va a exigir o no se lo va a exigir. Y me parece también lógico porque es patrimonio del equipo alemán. Lo mismo va a pasar con Dybala, que salió en el último partido con un desgarro, y también está convocado, así que me imagino que también va a haber gente de su equipo que esté aquí en la Argentina, de la Juventus nada menos, que manden también un emisario para ver qué tipo de revisación médica se hace. Hacemos un repaso. Los arqueros, la vuelta de Franco Armani, Emiliano Martínez, Juan Musso y Esteban Andrada. Ya no se lo vio al Dibu, se lo vio en uno de los partidos, en un penal también haciendo de las suyas. No, el Dibu es un personaje, es realmente un personaje. Me alegra porque es un pibito que salió de Independiente, un pibito con el cual, con el Pepe Santoro, hemos hablado mucho al aire de él, y fue justamente Pepe Santoro el que le dijo que tenía que quedarse en Independiente en su momento porque se fue a probar a River y no lo quisieron. Y cuando vino Independiente, Pepe dijo, no, nene, vos quedate acá, que acá vos vas a llegar. Bueno, llegó a los 15 años y se fue vendido en 1 millón de euros al equipo inglés. Así que llegó a decirle
Nada menos que a Cristiano Ronaldo. Pegale vos, le decía. Nah, dice, che, pero ¿por qué no lo pateás vos el penal? Le dice, pateale vos, dale. Y vos sabés lo que es que Cristiano Ronaldo diga, no, ahora no lo pateo yo por las dudas. No lo pateó él. Y el que lo pateó, lo erró. Lo erró. Así que a la tribuna. Lo erró. Exacto. Y el Aston Villa terminó ganándole al Manchester 1-0. Y con un penal sobre la hora, que justamente porque el que pateó lo habrá mirado al Dibu y dijo, ¿y ahora dónde la pongo? Porque este tipo me la saca y me quema. Prefiero tirarla afuera. Y la tiró afuera, la colgó por arriba. Bueno, volvemos. Franco Armani, Emiliano sí. Martínez, Juan Musso, Esteban Andrada. Esteban Andrada vuelve a la selección argentina del Monterrey de México. Los defensores, Gonzalo Montiel, que está en el Sevilla, Nahuel Molina en el Udinese de Italia, Germán Pesela en la Fiorentina, Juan Foyt, que también vuelve al seleccionado del Villarreal de España, Cristian Romero del Tottenham de Inglaterra, Nicolás Otamendi del Benfica, de Portugal, Lucas Martínez Cuarta de la Fiorentina, Lisandro Martínez del Ajax, de los Países Bajos, antes Holanda, Marco, no voy a decir el mismo chiste siempre, ya está, Marcos Acuña del Sevilla, y Nicolás Tagliafico del Ajax. Los mediocampistas, Rodrigo de Paul del Atlético de Madrid, Ezequiel Palacios del Bayer Leverkusen, Leandro Paredes del Paris Saint-Germain, Giovanni Lo Celso del Tottenham, Guido Rodríguez del Betis de España, Nicolás Domínguez, Nico Domínguez para nosotros del Bolonia de Italia, y Alejandro el Papu Gómez del Sevilla. Los delanteros, la vuelta de Lucas Alario del Bayer Leverkusen, Lionel Messi del Paris Saint-Germain, que por supuesto iba a ser convocado igual, aunque tuviese que venir en una camilla, iba a estar convocado igual. Sí, que ahora va a estar en el banco en el partido ante el City. Justamente lo tengo acá preparado para hablar un poquito de la Champions, y él va a ser parte y va a ingresar seguro en el partido de hoy. Bueno, seguro. Te decía, entonces, llegué a Lautaro Martínez del Inter, a Nico González de la Fiorentina, Angelito Correa del Atlético de Madrid, Ángel Di María del Paris Saint-Germain, Joaquín Correa del Inter, que también salió lesionado, no jugó el último partido, no fue ni al banco porque tuvo un golpe en la cintura, pero confían, porque ya lo dijo Joaquín Correa, no, ya estoy bien, ya me siento bien, todos quieren venir a la selección, antes nadie quería venir a la selección y ahora todos quieren venir a la selección y me parece bárbaro. Julián Álvarez de River, el único jugador del fútbol local, el único. Y Paulo Dybala, que salió desgarrado en el último partido de la Juventus después de hacer el gol, un golazo terrible, pero que calculan que también va a llegar para los partidos que tiene que jugar la selección nacional. Fútbol internacional, señores, hoy 28, Atlético Mineiro Palmeiras por la Copa Libertadores de América, es el único partido que se juega hoy por semifinales. Seguimos adelante, porque te dije que te iba a hablar y que te iba a mencionar un poquito, y uno va aprendiendo de todo en lo que hace a la Champions. Vamos a dar los partidos que hoy se van a jugar, muchos de ellos, incluso, ojo, el de Atlético Mineiro y Palmeiras también se puede ver por una de las señales de cable. Champions League, 13:45, Ajax de Holanda, Besiktas de Turquía. El Shakhtar de Ucrania, tengo que aprenderme las banderitas, como verás, ya me las aprendí. 13:45 también, juega contra el Inter de Italia. El Dortmund de Alemania contra el Sporting de Lisboa de Portugal. El Porto contra el Liverpool de Inglaterra. Liverpool, una ciudad hermosa, tuve la oportunidad de conocerla en el año 2019. Tuve oportunidad de visitar la caverna de los Beatles, llorar ahí adentro como un pibe. Porque me movió todo, la verdad, fue una locura ese viaje para mí personalmente, que soy un fan de los Beatles. El Milan contra el Atlético de Madrid, el Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain juega contra el Manchester City de Guardiola. Ese es un partido que va a las 16 horas, que también va por un canal de cable, que no te lo podés perder. Tenés que sentar para ver, vamos a ver en qué momento, en qué minuto entra Lionel Messi, porque no sé si lo va a poner de entrada. Pochettino todavía no confirmó el equipo. No creo. Pero, yo tampoco, pero creo que puede ser un partido para guardarlo, o termina siendo un fiasco, porque nunca sabés lo que va a pasar en los 90 minutos. Lo cierto es que sabemos cómo juega el Manchester City de Guardiola.
Sí, lo sabemos. Por una pregunta o un comentario que te hice en el día de ayer, hay 8 sudamericanos en el Paris Saint-Germain. Por eso te digo que ahí, no te digo que haya una grieta ni mucho menos, pero que cuando algún sudamericano no juega por alguna razón, los otros chillan. Y cuando juegan muchos sudamericanos, los otros chillan. Entonces va a tener un trabajo bastante importante Pochettino para ponerlos a todos de acuerdo. 2 últimos partidos. El RB Leipzig de Alemania con el Brujas de Bélgica, y el Real Madrid va a jugar con el Fútbol Club Sheriff de Moldavia. Un equipo de Moldavia también en esta fecha de la Champions League. Así que no hay que perderse nada, muchachos, tenemos mucho fútbol. Una última información. ¿Hay más? Sí, una chiquita. Ya no me eche, una chiquita. Mañana miércoles a las 14 horas, Argentina-Brasil por el futsal, claro, masculino. Semifinal. No, claro, semifinal. No te la podés perder, porque estamos a 2 partidos de retener el título. Pero acá se encuentran en este partido los 2 mejores equipos de este Mundial de Lituania de futsal masculino. Argentina-Brasil mañana a las 14 horas. Muy bien, Franco, completísimo la información deportiva. Ahí está. Ese es mi amigo, así me lo hace siempre. Javi Martínez, poniendo lo suyo también desde ahí. Sí, Franco, señor. Muchísimas gracias, como siempre. Abrazo para todos. Chao, hasta luego. Abrazo. 9:40 de la mañana, esto es La Mañana de Comedios. Toda la información en este compacto de 60 minutos. Ya venimos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Estamos compartiendo la mañana de Comedios por AM1220 hasta las 10 de la mañana con toda la información. Y ya en 15 minutos aproximadamente arranca Matías Bonelli con sus claves de la mañana para seguir informándote en la programación de Comedios. Ahora hacemos como cada mañana un repaso por los principales portales de noticias a esta hora de la mañana. Arrancamos con Infobae.com. Y en su título principal dice: el gobierno inyectará 1.700 millones de pesos por día hasta el 14 de noviembre para intentar dar vuelta el resultado electoral. La estrategia del gobierno a 47 días de las legislativas 2021. Algunas medidas económicas y política territorial, lo que está aplicando el gobierno a nivel nacional y también en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Lo vimos con el cambio de gabinete, con un Kicillof que ha incluido en su staff de gobierno a dos intendentes conocidos, reconocidos, archiconocidos del conurbano bonaerense como Leonardi y también Insaurralde, ¿sí? Decíamos, el título de Infobae.com a esta hora de la mañana: el gobierno inyectará 1.700 millones de pesos por día hasta el 14 de noviembre para intentar dar vuelta el resultado de las PASO. El Poder Ejecutivo acelera el anuncio de su paquete económico que incluye medidas para jubilados, asalariados y desocupados o trabajadores informales, uno de los títulos en Infobae.com. Vamos a seguir con más información, pero ahora pasamos por el diario Clarín, que en su portada web dice: tensión en el oficialismo después del 14 de noviembre, Cristina Kirchner también va por los albertistas que quedan en el gobierno. La vicepresidenta tiene en la mira a Guzmán, de Economía, a Culfas, de Producción, a Vélez, de Asuntos Estratégicos, a Olmos, el asesor, y al empresario Enrique Albistur, muy cercano al presidente Alberto Fernández. A esta hora de la mañana, título principal de Clarín.com. Vamos a ver qué dicen otro medio en internet a esta hora de la mañana. El Cronista, por ejemplo, dice: dólar mata inflación, inversores temen más a una devaluación que a la suba de precios, dice el título del Cronista.com. El desafío monetario, cómo desarmar el stock de Leliq y pases, que crece sin parar, dice también el título deportivo. Fútbol con público, para entrar a la cancha hay que tener una dosis de la vacuna. ¿Qué pasa con el partido de River Boca? Es el título del Cronista a esta hora de la mañana en su portada de internet. Lanación.com.ar, por ejemplo, titula: análisis, el relato de Cristina Kirchner, solo queda la heladera. Gira a la derecha con Mansur y dispone un plan de gasto electoral que agrava mucho un acuerdo con el FMI. El Frente de Todos no tiene más horizonte que el 14 de noviembre. De la épica de la vicepresidenta, solo queda el reparto de bienes para compra de votos. El informe de Carlos Pañi en lanación.com.ar. Y en tanto, desde la vereda de enfrente, página 12.com.ar, titula: registradas. El gobierno lanzó el programa Registradas, que busca sacar de la informalidad al empleo doméstico y recuperar los 280.000 puestos perdidos durante la pandemia. A cambio,
de hasta el 50% del salario durante 6 meses. El empleador deberá anotar a la trabajadora o trabajador en la AFIP y pagar sus aportes. Es compatible con la Asignación Universal por Hijo y otros beneficios sociales, dice el diario Página 12 en su sitio web. Más títulos a las 9.50 de la mañana. Diariopopular.com.ar titula: de 12 a 17 años, la ciudad abre la inscripción para vacunar adolescentes sin comorbilidades. Lo que decíamos hoy en el transcurso del programa. Lo dijo el ministro Lamens, otro de los títulos en la mañana. El gobierno exigirá al menos una dosis de la vacuna para entrar a los estadios. Es otro de los títulos que también se repite en otros portales de noticias, como en este caso, diariopopular.com.ar. También, haciendo hincapié en los temas policiales en Banfield, persecución y más de 50 disparos en la madrugada, en otro hecho de inseguridad. Víctimas de robos matan a 5 delincuentes por semana, un drama que crece, es otro de los títulos policiales en Diario Popular. Condenan a Romina Picolotti a 3 años de prisión en suspenso por un fallo de la justicia. Conflicto en Chile, dice otro de los títulos, violenta marcha contra los migrantes de Venezuela. Cayó la banda de los autos antiguos, tenían 115 vehículos en un operativo policial que se realizó en la jornada de ayer. En cuanto al espectáculo, también se realizó el primer show de los Rolling Stones sin Charlie Watts. En una emotiva velada se le rindió homenaje al fallecido baterista con 80 años de los Rolling Stones. El primer show con Mick Jagger y toda la banda menos Charlie Watts, con un, como decíamos, una emotiva noche con un homenaje al baterista de los Rolling Stones. 9.52 de la mañana, vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta hacemos un resumen de cómo está el tránsito, el clima en Buenos Aires, para seguir con la mañana de Ecomedios aquí en AM 1220. We'll be right back.
escuchando a los Rolling Stones, muy a tono con la información. Javier Martínez poniendo la música en AM1220. La imagen de la ciudad de Buenos Aires a esta hora de la mañana. Vemos un cielo cubierto en Buenos Aires y el obelisco en la 9 de julio y Corrientes, con un tránsito bastante, bastante cargado por lo que se ve en la cámara de Ecomedios. Y hablando del tránsito, te cuento que el tren Sarmiento, por un accidente en Flores, las formaciones no llegan a 11, servicio limitado entre Moreno y Liniers por un arrollamiento, decíamos, en la estación de Flores. En Quilmes, choque entre dos vehículos en Ceballos y Humberto Primo. Atención, automovilistas que circulan por esa zona. También contarte que hay un embotellamiento desde Avenida Libertador hasta la terminal de Retiro, en Retiro, en la entrada del tren Mitre, por corte en un carril. También la vereda del Mitre por obstrucción de un vehículo. Por otra parte, también contarte que hay un corte parcial por un choque en Cochabamba y Colombres, esto es en Boedo, en la zona de Boedo. Línea Sarmiento circula con servicio reducido entre Moreno y Liniers, decíamos por colisión, reiteramos para la gente que suele tomarse esa línea de trenes. Se volvió a la normalidad la línea D de subterráneos, que muy temprano se encontraba con servicio limitado. Recordar para aquellas personas que crean que todavía el servicio está reducido, ya volvió a la normalidad y opera en forma completa entre las dos cabeceras. 9:57 de la mañana, seguimos con más información, con los datos del tiempo. ¿Cómo está el clima en Buenos Aires a esta hora de la mañana? 11 grados 8 décimas la actual temperatura aquí en Buenos Aires, con una humedad alta, 93%, la presión 1019.6, el viento que está soplando del este a 27 kilómetros por hora y la visibilidad sigue siendo reducida por la llovizna a 7 kilómetros a esta hora de la mañana. Para hoy la máxima está estimada en 18 grados. Allí vemos la placa que nos pone Javi Martínez con los datos del tiempo. El clima en Ecomedios. Para mañana se espera una jornada con una mínima de 14 grados y una máxima de 18. No se prevén lluvias ni tormentas. Sí, para el jueves, atención, porque el jueves por la tarde-noche se esperan algunas tormentas aisladas. Así que atención, a tener a manos el paraguas. Pero por lo menos por hoy, esta llovizna leve que tuvimos a la mañana continuará durante algunas horas más, pero después las condiciones climáticas tienden a mejorarse en la ciudad de Buenos Aires. 9:58 de la mañana. Antes de irnos, vamos con los datos, como hacemos siempre, del monitor de vacunación y cómo sigue el proceso de inoculación en la República Argentina. Algo que hablábamos tempranito con Franco Di Perna también, a colación venía la noticia de que para ingresar a los estadios necesitas al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Y llevamos, faltan todavía 35% de la población total del país para llegar al 100. Un número muy difícil, porque ningún país llega al 100 por ahora, al 100% de la inoculación. Bueno, por lo que decimos siempre, ¿no? Mucha gente que está en contra de las vacunas, los denominados antivacunas, y aquellos que no llegó tampoco la inoculación a lugares muy recónditos, ¿sí? Si bien hay un gran operativo de vacunación, todavía hay gente que no ha recibido ni siquiera la primera dosis. 29.530.369 son las personas que recibieron al menos una dosis, ¿eh? Ahí contemplamos a los que tienen dos y a los que tienen una dosis. Y por otra parte, decirte que los que tienen el esquema completo, o sea, las dos dosis, llevamos el 47,8% de la población total del país, 21.691.769. Nos vamos, 10 en punto de la mañana. Esto fue La Mañana de Ecomedios, nos reencontramos en la segunda edición a las 11 y nos sumamos al equipo de Matías Bonelli en las claves de la mañana para seguir informándote aquí en AM1220. Chau, hasta luego. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.